Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Vera Moreno y en esta ocasión los saludo desde Puerto Morelos. Y ya seguramente han visto por ahí algunos de mis videos donde les hago conocer que tenemos este nuevo lanzamiento en preventa del desarrollo BAO, nada más y nada menos que Frente al Mar. Así es. Y pues como se pueden imaginar, está causando muchísima popularidad, muchísima respuesta de su parte. Y pues ya he hecho por ahí algún videíto sobre lo bonito de Puerto Morelos, qué podemos encontrar y demás. Pero en esta ocasión quiero presentarles exclusivamente lo que es el desarrollo de BAO, que lo conozcan a detalle y que así puedan escoger más fácilmente su unidad favorita. Y pues vamos a empezar. Siempre me gusta empezar por comentarles quién está detrás de BAO, tanto en la parte desarrolladora, constructora y pues obviamente también quién comercializa, que somos nosotros. BAO es el octavo desarrollo de este desarrollador con el que ya tenemos mucho tiempo trabajando, muchos años trabajando aquí de la mano. Y pues ya hay desarrollos construidos, entregados y funcionando y operando tanto en Tulum, por Playa del Carmen, y ahora nada más y nada menos que Puerto Morelos, frente al mar. Y pues vamos a ver un poquito de lo que es BAO. ¿Dónde se encuentra BAO? ¿Dónde está Puerto Morelos? Puerto Morelos había estado un poquito escondido durante un tiempo, pero últimamente ya ha estado empezando a tener cada vez mayor popularidad entre la gente y es nada más se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen, más o menos, yo siempre digo que está a mitad de camino entre Playa y Cancún. Y si nos vamos acercando un poquito más, venimos desde la carretera de Cancún. En este acceso vamos a entrar hacia el centro directo de Puerto Morelos. Como bien saben, toda esta zona que se ve como blanca es porque no vemos construcción ahí, es porque son áreas protegidas, son reservas naturales, manglar, y pues que ahí no se puede construir. Y por lo tanto, Puerto Morelos está pegadito a la playa y se va a extender hacia el norte y hacia el sur. En la parte de aquí vemos la parte del centro y tenemos una zona hotelera norte y una zona hotelera sur. BAO, en este caso, se encuentra en la zona hotelera norte de Puerto Morelos. Este acceso que ven aquí, viniendo desde Cancún, va a ser la mejor manera de llegar a BAO. Lo conocemos como la entrada de Crococún y esta les va a llevar a menos de 5 minutitos a la locación de BAO, que es en esta parte. Y aquí la vamos a poder ver. Aquí tenemos una imagen de exactamente el lote de BAO. Quiero que lo bien, vean muy bien porque le van a entender mucho mejor ahora que expliquemos todas las distribuciones y tipologías que van a encontrar aquí en BAO. Y pues bueno, es un terreno de 3.840 metros con 32 metros lineales de playa. Aquí vemos esta parte y es súper importante también que les mencione. Ya les había comentado que está en la zona hotelera norte de Puerto Morelos. El vecino, este de aquí, este vecino es el Secret, perdóname, es el Dreams Sapphire y tenemos unas villas que están también siendo construidas en esta zona, como la parte VIP del Dreams. Y del otro lado vamos a encontrar ya la entrada del Ocean Hotel. Venimos por un caminito que viene entre manglar. Si ustedes llegan a un arco del Ocean, quiere decir que ya se pasaron, entonces regresamos. Esta es otra vista que vamos a tener de la locación. Aquí tenemos el terreno en la zona hotelera norte de Puerto Morelos y también vean bien cómo está toda la parte de atrás, el área verde, manglar y área. Todas las zonas de área verde y área protegida. Y pues bueno,
Aprovechando que tenemos playa, tenemos frente de mar, no podía faltar que lo que inspira el diseño de este desarrollo es justamente el mar. Por lo tanto, vamos a tener un tema muy náutico en cuanto lo van a ver en el diseño del diseño general del desarrollo como de las unidades. Y pues wow, es una estructura muy importante del barco y esta es una vista frontal desde, digamos, viendo, si lo estuviéramos viendo desde la playa. Y quiero que vean, justamente es la forma arquitectónica del diseño está asemejando a una vela de un bote, de un barco. Ahora sí, recuerdan cómo es la forma del terreno de Bao. Vamos a ver que es de forma rectangular y de este lado es donde vamos a tener en la zona de la playa y el mar y de aquí del lado izquierdo vamos a ver el acceso desde el centro de Puerto Morelos. Entonces ahorita vamos a ir explicando esta planta baja. Vamos a tener el acceso vehicular. Y lo primero que vamos a tener es del lado izquierdo un acceso para el estacionamiento. El estacionamiento va a estar distribuido en planta baja y un medio nivel que le vamos a llamar el mezanín. Entonces va a haber dos niveles de estacionamiento. Estacionamiento no asignado. Y pues bueno, ahí va a ser como se vaya llegando a ocupar cada espacio. Es totalmente libre para cualquier propietario o en su caso huésped. Ya sea que entren por su propio, por ustedes mismos para estacionar el vehículo o en su defecto pueden venir a la parte del motor lobby. Aquí les recogerán el vehículo y lo estacionarán. Aquí pueden descargar maletas muy cercanos a la parte de la lobby recepción. Y ya sea subir al estacionamiento o en la parte de la planta baja. Vamos a tener también este estacionamiento para bicicletas y algunas bodegas que hemos visto en otros desarrollos muy convenientes para huéspedes, digo, para propietarios, que se pueden rentar, así pueden dejar cositas, pertenencias durante el momento en que no estén ocupando su departamento. Y pues bueno, este cuadrito que ven aquí es el lobby recepción. Aquí está la parte del front desk y áreas lounge para áreas de espera. El acceso es de este lado. Y ahora sí, ¿de qué manera vamos a accesar al desarrollo? Por este puentecito que va a conectar ambos edificios. En la parte de aquí vamos a tener más bodegas. Y una vez entrando a la zona de áreas comunes, vamos a cuidar toda esta parte que sea vegetación endémica. Y vamos a encontrar toda la zona de planta baja, se va a aprovechar para tener áreas comunes, no va a haber ningún departamento en esta zona. Y ya sea que vamos a poder entrar por este lado o por este otro lado por medio de rampas, cabe destacar que va a haber accesibilidad para sillas de ruedas en todo el edificio, espacios suficientes y rampas de acceso. De este lado vamos a encontrar un carril de nado, gimnasio, área de coworking y el restaurante, tanto con mesas en zona interior como mesas en terraza. Ya sea que salgamos por este lado o directamente por el restaurante para encontrarnos con el área común exterior. Ya mencioné el carril de nado. Y en esta zona va a ser un espejo de agua con camastros o áreas, camas húmedas, podría decir, para estar ahí recostándose en el espejo de agua. Más adelantito, un jacuzzi, zona de hamacas, y va a haber una rampa tipo playita
para entonces sí entrar a una alberca de mayor profundidad, escaleras y terminamos con nuevamente un espejo de agua con otro camastro ahí. Área lounge en esta zona, un fogatero o fire pit que también vamos a tener ahí distribuido en las áreas verdes y áreas de camas balinesas, tanto en la zona de playa como en la zona de jardines. Y pues bueno, en esta zona pues, va a ser donde más vamos a estar encontrando áreas verdes y áreas comunes. Aquí ahora sí, ya viendo el planito, se pueden dar una mejor idea de cómo va a estar el motor lobby, que es justamente esta zona. Accesamos al motor lobby, dejamos maletas y se puede llevar el vehículo ya al estacionamiento. Otra vista del lobby. Ahora sí, entramos tal cual al lobby recepción con las áreas que ya comentamos para espera y en este lado es el puentecito que les comenté para poder accesar tal cual al resto de las áreas comunes. Como pueden ver, diseños muy modernos para llegar y que nos reciba este ambiente tan, tan atractivo, diseño moderno y completamente agradable. Esta es una vista del, aquí atrás estaría el espejito de agua con las camas, en esta zona el jacuzzi con las hamacas. La intención es que todo esté conectado y después en la parte siguiente ya bajaríamos a la rampa con la alberca de mayor profundidad y posteriormente la alberquita para tener otra cama balinesa en este espejo de agua. Y pues aquí está el fogatero en una vista de un atardecer. Nuevamente. Ahora sí, vamos a tener esta perspectiva en la fachada posterior de Bao. Este sería el acceso de los autos. Tenemos el nivel de planta baja para estacionamiento, nivel mezanín de estacionamiento y también otra parte interesante de amenidades de Bao es que en la parte superior del mezanín vamos a encontrar una cancha de pádel que está siendo muy de moda y muy pocos desarrollos tienen cancha de pádel y ya últimamente la han estado buscando muchísimo. Esta es la zona del mezanín, que sería la parte superior o el segundo piso del estacionamiento. Y por encima de este es donde vamos a encontrar la cancha de pádel. Aquí ya vemos la fachada posterior del edificio. Y pues aquí me voy a pasar un poquito rápido, pero sí se me hace bien importante ir un poco nivel por nivel para ver las diferentes tipologías y locaciones, que es lo que muchas veces nos vamos atorando un poquito en, me interesa el proyecto, está padrísimo, está increíble. Sí, pero al momento de elegir unidad es ahí donde me dicen, Vera, ¿cuál es la que mejor me recomiendas? ¿Cuál es el que va a tener mejor vista? Más o menos oriéntame hacia dónde va a ver. Recuerden que estamos en un proceso completamente de preventa, donde ahorita actualmente lo único que tenemos es el terreno y pues no, ahorita sí es momento de imaginarnos direcciones, locaciones, vistas y demás. Y pues también una parte importante es que si recuerdan está la planta baja de áreas comunes. Después, toda esta área de lobby son dobles o hay triples alturas. Por lo tanto, el primer nivel en el que va a haber unidades de departamentos va a tener suficiente altura, podríamos decirlo así, para tener unas vistas muy bonitas. Entonces, este ya sería nuestro nivel 2, que es donde empezamos a tener unidades de departamentos. Va a ser súper fácil irnos orientando por la tipología y el nivel. Aquí tenemos nivel 2,
las tipologías que encontramos y aquí les voy a poder explicar un poquito. Bao se divide en dos torres. La torre A, que es la que estoy señalando aquí, que es la que da frontal completamente al mar, y la torre B, que va atrasito de ella. Si se dan cuenta, la torre A visualmente es decir, en esta vista de arriba vemos que es más delgadita, podremos decirlo así, y esto es para ayudar a las vistas del edificio B, para que podamos tener lo mayor posible de vistas a verdes y al mar en la mayoría de los puntos de los departamentos de la Torre B. Y vamos a ir subiendo con las tipologías. En este vamos a ver cómo se distribuyen los departamentos de una recámara. Generalmente están en los extremos de la parte posterior de la Torre B y en la esquina derecha, digamos, de la Torre B también. En la parte central, los sandwichitos de la Torre B es donde vamos a encontrar los estudios, que yo lo que les comento muchas veces es que los estudios sí son los que no vamos a tener vista, ninguna vista al mar desde los estudios, son los que tienen estudios vista hacia la parte de atrás o vistas hacia la parte de adelante. Pero si se dan cuenta, las vistas de estos estudios dan hacia lo que es la parte posterior de la torre A. Entonces podríamos decir que los estudios tipo B de la torre B son los que tienen la vista más castigada, pero también por otro lado pues son los que mejor precio van a tener. Y los estudios A de la torre B dan hacia la parte de atrás, que si recuerdan las primeras fotos que vimos, dan hacia la zona de manglar, hacia el área verde. Entonces, por lo tanto, en mi manera personal, es una vista realmente bonita. Me encantan las vistas verdes y pues para mí esa es una de mis vistas favoritas. De cualquier manera, y siempre es lo que les comento a mis clientes, es que lo importante de este desarrollo es dónde está localizado. Estamos en la playa. Entonces, aunque yo tengo un estudio con vista al edificio A o un estudio con vista al área de manglar, de todas maneras yo bajo y estoy en la playa, o subo y voy a tener la vista desde el roof hacia el mar. Entonces, ahora sí que la ubicación tal cual de la unidad en sí, pues ya viene muchas veces a segundo plano si mi presupuesto está dentro de los estudios. Ya obviamente, si me voy y tengo un presupuesto para una, dos, tres o cuatro recámaras, pues obviamente sí voy a ir buscando el que mejor vista al mar tenga, ¿no? Y vamos acá, estamos ya en el nivel 7, donde sí va a haber diferencia. A diferencia de otros desarrollos que hemos tenido, las mismas tipologías tienen precios generales o el mismo precio, sin importar el nivel en el que se encuentren. En BAO, sí estamos manejándolo, obviamente porque sí hay mucha diferencia en cuanto a vistas. La mayoría de la gente busca vistas al mar. Entonces, entre más arriba estén las unidades, el precio va aumentando de valor y también dependiendo, obviamente, del metraje, la tipología, número de recámaras y las vistas que van a tener, pues es lo que nos va a dar también la diferencia de precios entre unidades. Si vamos a ir subiendo cada vez más, seguimos viendo que en la parte de los sandwichitos de la parte en medio están los estudios. Yo la manera en que los reconozco es que los estudios que terminan en 5, 6 y 7
son los que ven hacia el manglar. Y los estudios que sean con terminación 1, 2 o 3 son los que tienen la vista hacia la pared, podríamos decir, del edificio A. Sin embargo, también les comento, no es que vayas a tener la vista aquí de la pared así, ¿no? Tan pegadita. Hay una muy buena distancia entre edificio y edificio, entonces pues va a tener una muy buena iluminación, ventilación para estos estudios. Que ahora también lo que me gustaría que vieran es que cada una de las unidades tiene en su balcón, en su terraza, ya sea tinas de piedra tallada o jacuzzis. El caso es que siempre haya algún espacio privativo donde puedas descansar y disfrutar de la vista, ya sea de la vista al manglar, de la vista al mar o de la vista al edificio frontal. Tipologías hay desde estudios, departamentos de una recámara, departamentos de dos recámaras, de tres recámaras y hasta cuatro recámaras. En el edificio frontal, que es la torre A, vamos a encontrar las unidades, digamos, premium, que están completamente frontales y que aparte yo digo que tienen, es una vista 180 grados. Son los de tres recámaras, es tipología A. Se va a conformar este edificio con de tres recámaras hasta el frente y luego dos recámaras hacia la parte posterior. En el nivel 10 vamos a encontrar penthouses en la torre B. Igualmente, en la parte de en medio están los estudios penthouse, que significa, no, yo no, se llaman estudios penthouse, pero en realidad pues ya sería una recámara como tal, porque tenemos una tipología como estudio, recámara, baño completo, terraza y después unas escaleritas que van a llevar a el siguiente nivel de rooftop de los penthouses. Toda la torre B tiene penthouses de dos niveles y la torre A, en su último nivel, que sería este, serían departamentos de un solo nivel, de igual manera tres y dos recámaras. La intención, y ahorita lo van a ver en el siguiente nivel, que es el nivel de roof, es que la torre B van a ser los roofs privados de los penthouses y en la torre A áreas comunes. Entonces, de esta manera, en estas áreas comunes también van a tener acceso pues todos los huéspedes o propietarios. Y este roof también quiero que ahorita lo visualicen muy bien porque vamos a tener esta alberca Infinity cubriendo casi toda la fachada, con dos jacuzzis y este es 100% área lounge con alberca y jacuzzis para disfrutar. Imagínense en ese nivel la vista al mar que van a tener, impresionante. Y ahorita van a ver algunos de los renders de esa zona. Miren nada más. Este es el jacuzzi, uno de los jacuzzis, el del extremo derecho, podríamos decir así, con este marco perfecto para unas fotos para Instagram, Areas Lounge, Alberca Infinity en escuadra para disfrutar la vista completa que vamos a tener desde esa zona. Y pues en cuanto a las tipologías, ya las vimos un poquito a grandes rasgos. No me voy a detener tanto hasta nada más que vean que sí tenemos diferentes tipologías en cada unidad. Y pues nada más quería mostrarles estas imágenes, como habíamos platicado, es un estilo muy náutico y pues a mí sí, sí se me figura mucho, ¿no? Estar en la cubierta de un crucero o de un bote. Esta sería una terraza de una unidad de tres recámaras.
igual el interior del departamento de tres recámaras con sala comedor y tener toda esta vista al mar más el de la recámara principal. Interiores muy modernos. Si no han tenido oportunidad, cuando gusten, podemos llevarlos a los edificios que ya se han entregado anteriormente. Obviamente, cada desarrollo que viene supera el anterior. Entonces, todo lo que se ha entregado es una muy buena referencia en cuanto a calidades, en cuanto a mobiliario, porque no les había comentado, pero recuerden que siempre entregamos departamentos amueblados y equipados. Entonces, este no va a ser la excepción. Vamos a entregar muebles, mobiliario muy, muy similar a lo que estamos viendo aquí, que van a ver este diseño muy, muy moderno, con calidades súper buenas, mármoles, granitos. En fin, colores muy neutros, muy ad hoc para el color, como a mí yo lo siento un color arena, ¿no? También muy, muy playero. Estos son los renders, perdón, la tipología que acabamos de ver en los renders, la terraza con la vista. Por eso yo les decía que esta es una vista casi, casi de 180 grados que vamos a poder disfrutar. Recámara principal con vista al mar, terraza, sala, cocina, comedor y las dos recámaras posteriores. Tres recámaras, también muy conveniente. Ya los vamos a encontrar en la torre de atrás, pero también cuidando mucho que todas las unidades, excepto los estudios, tengan desde cierto punto vista al mar. Diferentes tamaños, por ejemplo, este que vimos es un tres recámaras de 202 metros. Tenemos departamentos de dos recámaras, dependiendo los tamaños de las terrazas. Recuerden que para darle la forma de la vela al edificio, quiere decir que los departamentos de en medio son los que más metraje van a tener. Y de ahí se van hasta la parte de arriba, en la diferencia de metraje. De que van desde 121 a 137 metros cuadrados, unos espacios súper amplios para un departamento de dos recámaras. Ya si quieren más alargado o más cuadradito las tipologías, pues obviamente todo se está pensando para, como les había dicho, cuidar las vistas, ¿no? Que se vayan a tener. Por ejemplo, tenemos departamentos de una recámara. Una recámara con dos baños completos y miren nada más los tamaños de los departamentos de una recámara que van desde los 96 hasta los 118 metros. Terrazas súper amplias también para tener esta vista panorámica al mar. Igual, una recámara de 89 a 100 metros. Y los estudios, aquí ya pueden ver los interiores de los estudios. Las alturas que se manejan son bastante buenas de altura y los ventanales de piso a techo ayudan muchísimo a la iluminación y a la ventilación. Entonces, aún en los estudios se van a sentir los espacios bastante cómodos. Recuerden que se entrega amueblado con camas king size y sofá cama, aparte de pues, la tina de piedra para estar bien a gusto ahí en la terraza. Los penthouses de cuatro recámaras de hasta 254 metros de este penthouse con su rooftop privado. Y esta es la otra tipología de penthouse de cuatro recámaras, ni más ni menos. Este penthouse es de dos recámaras. Y este también es el que les había comentado, aunque creo que de estos ya no nos queda ninguno, pero bueno, el estudio penthouse, que más bien es una recámara.
Y pues esta es la perspectiva de Bao. Como pueden ver, el diseño, las terrazas, las vistas, la intención, como les comentaba, es poder tener y ayudar a que las más unidades posibles tengan vista. Y pues bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. Yo ya escogí mi unidad, quedó en el piso 6, con vista hacia el manglar. Me encanta esa vista. Yo los invito a que me contacten. Ahorita ya se dieron una mejor idea de cómo está distribuido Bao, pero siempre es mejor tener una llamada personalizada, una videollamada. ¿Para qué? Para que podamos ir escogiendo la unidad que mejor nos acomode a cada quien. Ya tenemos apenas mes y medio, máximo 2 meses que se lanzó Bao a la venta. Estudios ya nos quedan pocos realmente. Y pues ahí van también los de dos, tres recámaras, los que están frontales completamente también son muy solicitados. Así que pues no esperen más, contáctenme, podemos platicar acerca de los planes de pago, que el básico básico es desde un 30% de enganche, 20% durante la construcción y el 50% hasta que esté completo y a contraentrega. Así que, aparte de todo, desde un 30% bloquean el precio de preventa ahorita y ya bien saben cómo funciona cuando se va avanzando en construcción y en tiempo los precios van aumentando. ¿Qué quiere decir? Que cuando este edificio esté listo, imagínense cuánto va a costar esa unidad que ahorita están apartando con solamente un 30%. Y pues nada más también, obviamente todo el diseño arquitectónico está pensado para ahorrar energía, conservar o utilizar la menos agua posible. La manera en que está construido es para que haya ventilación, que no se dependa tanto de la luz, de los aires acondicionados, sino que la misma naturaleza del desarrollo nos ayude a mantener todo bien ventilado, iluminado y también lo que les había comentado, que sea accesible para cualquier persona. Que también eso es ya muy importante tomarlo en cuenta y no muchos lo hacen. Pues bueno, otra vez nuevamente me pongo a sus órdenes, ya saben. Síganme en mis redes, síganme aquí en YouTube, toquen la campanita, suscríbanse para seguir viendo más videos.